Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y a nuestras televidentas que están ahí conectados con nosotros en esta emisión, una nueva emisión de Noticiero, donde todas las noticias son absolutamente improvisadas y tenemos varios corresponsales, muchos corresponsales y corresponsalas alrededor de todo el mundo. Ellos tendrán que crear sus historias, crear esas noticias, esos titulares improvisados para ver cómo nos sorprendemos y a todo le tendrán que decir que sí. Si en algún momento a ellos se les sale algún no, ahí estaré para corregirles. Y a ustedes también, queridas personas que están ahí participando con nosotros desde el chat de Facebook y también desde YouTube, necesito por favor que ustedes pongan ahí titulares de noticias incoherentes, raras, extrañas, que ustedes digan, ah, eso sería muy absurdo en una noticia, porque nuestros corresponsales se inspirarán en algunas de esas noticias que ustedes escriban ahí en el chat y ellos crearán también sus propios titulares. Entonces, vamos a ver, necesito en este momento que nuestros corresponsales empiecen a escribir sus dos titulares de noticias, esas noticias raras, extrañas. ¿Qué podría ser una noticia rara o extraña? Y más todavía en este año que ha sido tan particular, pero que es simplemente diferente. Estamos aquí en Noticiero. Es un noticiero totalmente improvisado. Vamos a saludar a algunas personas que estén por ahí conectadas. Voy a leer por aquí en el chat. A ver, ¿quién nos dice? A ver, en este momento por acá en Facebook, vamos a dar unos segunditos para que se vaya conectando muchísima más gente. Por ahí van llegando. Y también voy a saludar personas que estén desde YouTube, desde YouTube, como dicen muchos influencers alrededor del mundo. Y vamos a ver, esto ya comenzó. Y vamos con la primera noticia, esas noticias improvisadas, envíanos ahí, como dicen tus titulares en el chat y estaremos saludando también a personas. Entonces, vamos a comenzar esto porque este noticiero comienza ahora. Yo soy su presentador aquí en el estudio, Shamir Rojas Porras, y hoy estoy muy feliz porque hay muchos corresponsales de todas las edades alrededor del mundo, pero vamos primero con nuestra corresponsal, Catalina. Catalina, que ella nos tiene esta primera noticia improvisada. ¿Dónde estás, Catalina? Sí, que aquí, Catalina, estoy desde el cementerio de París. Pues mira, Shamir, te cuento que los muertos están cansados de continuar votando. Sí, se ha visto esto entre todo el mundo, que en muchas ocasiones, pues, que han votado los muertos, pues ellos están haciendo aquí una huelga, porque ya están cansados que se utilicen sus cédulas para votar. Ah, claro. Sabemos que hay muchísimos muertos que han votado, pero ¿qué opina ese muerto que lograste entrevistar? Sí, claro que, pues mira que el muerto que he logrado entrevistar, pues él me dice que está anonadado, porque mira que él es ateo y que él ha votado por el Centro Cristiano Democrático. Entonces, ¿qué? Nos dicen que está acisadado. Asisadado y anonadado, y perplejo, triste, ojeroso y sin ilusiones. Y sin ilusiones, bueno, ¿y qué está opinando en este momento la AMP? Sí, la AMP, la Asociación Presupuestaria de Muertos, ellos están opinando que van a hacer una gran demanda contra todos los estados, porque esto sigue pasando y que ellos se van a alborotar más, que nos van a tirar a todos tierra con gusanos vivos, que vale. 6x7. 6 por 7, 42. Sí, sabemos que hay 42 muertos que han hecho esta demanda. Esos 42 muertos, ¿en qué fechas murieron? Sí, que esos 42 muertos murieron el 6 de enero, el 9 de mayo, el 3 de febrero, el 5 de septiembre, y las demás datas que constan desde septiembre 9 hasta diciembre 1.
Sabemos que hay, con toda esta conmoción de los muertos, un perro se mordió la cola. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué opiniones lograste recaudar? Claro, el perro se ha mordido la cola y pues esto se lo han achacado a todos los muertos vivientes que están en huelga, porque ellos dicen que el olor que han emanado en su huelga, pues que ha enloquecido todos los animales, pues no solo los perros, las sí, aves. Sí, solo los perros, sí, solo los perros. Y las pulgas que tienen los perros, claro que sí. Todos los componentes de estos perros. Bueno, Cata, ¿cuándo son las próximas votaciones? Las próximas votaciones son el 5 de febrero del año 2021. Van a ser votaciones virtuales, pues va a ser una encuesta debido al COVID, porque se ha presupuestado pues, que de aquí a allá la cura probablemente estará lista. Estará lista y volveremos más adelante contigo, Catalina. Muchas gracias porque en este momento tenemos información de primera mano con Caterina. Caterina Alarcón, ¿desde dónde estás y desde dónde nos acompañas con la noticia en Noticiero? Hola, muy buenas tardes para todos. Chamil, buena tarde. Televidentes, buena tarde. Nos encontramos desde aquí, desde Juancojo, la vereda de Girardota. Con una sorprendente noticia, ustedes no me van a creer, seguramente. Sí, sí te vamos a creer. Sí me van a creer, porque yo estoy segura que sí me van a creer. Imagínense que las Ávilas empezaron a caminar. Señoras y señores, empezaron a irse de sus casas donde las siembran, empezaron a marcharse, a caminar. Y dijeron, nos vamos, porque necesitamos una vida mejor, diferente, que dejen de arrancarnos las hojitas. Eso están diciendo las Ávilas. Las Ávilas están, pero en protesta, y sabemos que hay un movimiento de la aloe vera, que la aloe vera está también, que se está uniendo a todo eso, porque sabemos que es un componente. ¿Qué opinan todas las personas amantes a la aloe vera? Pues las personas están realmente conmocionadas, y han cogido sus celulares a grabar el increíble milagro de la sábila. Imagínense, o sea, ya quedaron totalmente idolatradas porque ya caminan. Un superpoder que de pronto llevará a la belleza máxima o a la vida eterna, quizás. Los amantes a la aloe creen en la sábila, y ahora hay una creencia arraigada, sí, de la sábila por aquí, por Juancojo, vereda Girardota, Samir. Sabemos que están esperando la visita de Paola Turbay con Savital. ¿Qué dice la gente acerca de esta visita? Están sorprendidos, muchos lloraron, muchos se tiraron del techo sabiendo que esta mujer hermosa iba a venir hasta por acá. Y dijeron, no, vamos a comprar, perdón, sí, vamos a comprarnos ropa nueva y a estrenar antes del 24, y están pues las tiendas así llenas de todo. Bueno, y sabemos que ¿cuánto es 8x8? 8x8, 48. 8x8, 48. Y sabemos que esto ocurre es porque ya ahora es menos 8x8, porque las sábilas están caminando muchísimo más rápido. Entonces vemos que los números empiezan a reducir. Claro, claro que sí. Y el sol y el calor también le achicharra las ideas a uno y las respuestas. Entonces hay una conmoción gigante por las sábilas caminando, Es verdad, volveremos más adelante contigo, Caterina, y grabé en la penca del maguey tu nombre. Así es, claro que sí, Chamir. Bueno, y ahora vamos con Sandro Fabiani, que él nos tiene la noticia caliente, la noticia bomba, 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 bom, 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 bom. Claro que sí, Chamir, estamos aquí, precisamente acabamos de salir de la junta donde el Comité Olímpico se ha reunido, y bueno, la noticia bomba es que Piedra, Papel y Tijera ingresa a hacer un juego de los
en Juegos Olímpicos a partir de la próxima versión. Muy atentos y atentas en sus casas, porque todas esas personas que practican piedra, papel y tijera tendrán la oportunidad de pertenecer a esa selección olímpica colombiana de la piedra, papel y tijera. Así es, la gente está muy motivada, todo el mundo ya quiere participar, incluso mucha gente animada porque la condición atlética parece que no va a ser tan importante. Sí, sí va a ser muy importante, sí, nos acabas de decir que sí. Más importante aún. Va a ser más importante la aún. La condición atlética, sobre todo de los dedos y las manos. Sabemos que se hizo una confederación. ¿Dónde queda en este momento la dirección de esa confederación para que la gente pueda ir y practicar y entrenar? Precisamente en el municipio de Copacabana. Allá queda registrada entonces para que la gente vaya, se inscriba y bueno, ahí va a estar todo el centro de entrenamiento. Súper, súper bien. Bueno, Sandro, ¿puedes mostrarnos algo del entrenamiento de la piedra, papel y tijera? Sabemos que se está entrenando de forma virtual también. Sí, precisamente acá tengo dos voluntarios que van a jugar. ¡Ah, adelante! Entonces vamos con esa noticia bomba. Y esto es un empate. Ahí los teníamos. Excelente, excelente. Es un lugar impresionante, que va a ser los mejores olímpicos, sin duda. Sin duda alguna van a ser los mejores Juegos Olímpicos y muy atentas todas las personas porque la golosa también va a entrar. Nos están diciendo que va a entrar muy pronto a esos Juegos Olímpicos. La golosa y se está estudiando. Y la golosa. Parece que Jamie también podría entrar para la... Listo. Volveremos más adelante contigo, Sandro. Eso sucede con esta información vía satélite. Más adelante volveremos contigo, Sandro. Muchísimas gracias por tu información, porque ahora vamos al lugar de la noticia con Juan David Mejía, que él nos tiene la noticia de primera mano, esas noticias que tanto nos interesan, esas noticias positivas. Juan, ¿desde dónde estás? Hola, ¿qué más? Aquí desde Medellín para el noticiero. Les tengo una noticia bomba. Imagínense que Medellín es el nuevo Polo Norte. Todo el mundo quiere venir acá, quiere conocer todos esos climas, porque hasta la nieve ha venido acá. Es primera vez en la vida que ha pasado algo así, un evento único en la vida. Es un evento único en la vida y sabemos que al ser Medellín el nuevo Polo Norte, Santa Claus, Papá Noel, va a estar también haciendo sus regalos desde Medellín. Y atomízanos esa noticia, porque sabemos que estás por todo lo de la nieve, tenemos que mantener el atomizador para que de pronto se descongelen un poco esas matas. Claro que sí, además está haciendo un calor impresionante. Ayer estuvo haciendo frío y de hecho todos los días hace un clima diferente. Es una locura, es un fenómeno que hace que todo el mundo quiera estar aquí. Muy bien, muy bien. Y Juan, por favor, cántanos ese nuevo villancico que crearon en Medellín al ser el nuevo Polo Norte. Claro que sí. Vamos para Medellín. Es el nuevo Polo Norte, donde todos quieren estar aquí. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Para que todos ustedes hagan sus maracas, hagan sus cascabeles y canten este nuevo villancico que tiene tan conmocionada a todas las personas. Juan, tres colores que nos van a identificar en esta Navidad. El amarillo, el rojo y el verde. El amarillo, el rojo y el verde, ¿qué significa cada uno? El amarillo es la alegría, alegría por esta tierra, por la gente, por la pasión, por la entrega. El rojo es pasión, amor, romance por todas esas cosas bonitas. Y el verde, claro, es la naturaleza, lo que nos entrega la naturaleza a todos nosotros, lo que podemos vivir.
Súper bien, Juan. Volveremos contigo más adelante, pero antes de continuar con la otra persona, cuéntanos qué están diciendo la WHB. Claro que sí, la W, Wilson, hoy depurado. Es una fundación que se encarga no solo por el nombre de Wilson, sino que es el día de hoy. Sí, solo con el nombre. Sí. Sí, con el nombre de Wilson. Sí, es Wilson. Es creado por Wilson el día de hoy para crear cosas depuradas. Muy bien, Wilson, que va creando cosas al día de hoy. Continuaremos más adelante contigo, Juan, porque en este momento vamos al lugar de la noticia con nuestra corresponsal que lleva muchos años en noticiero. Ella está desde la primera emisión, desde el año 1980. Ella es Arnovia. Arnovia, ¿desde dónde estás? Sigo en el Polo Sur, aquí contemplando la luna. Que ¿Cuál es tu noticia? ¿Cuál es el titular de tu noticia? mi noticia es: vamos para el Polo Sur a ver la luna. Vamos para el Polo Sur a ver la luna y sabemos que todas las personas están ahí haciendo excursiones porque se están preparando para hacer turismo en el Polo Sur. ¿Qué vale una excursión, Arnovia? Muy barata, muy favorable, para que todos tengan esa oportunidad de ir allá a la luna, a contemplarla, a verla. Vale, si no, $200. Vale, sí, $200. Eso, vale, sí, $200. Cada uno de esos viajes, pero vemos que estás ya como muy climatizada ya, porque te vemos sin frío. No, es que está haciendo calor, un calor muy sabroso. Están saliendo los rayos de la luna a calentarnos. Rayos de la luna a calentarse. Y bueno, Arnovia, cuéntanos esa canción que están cantando todos los turistas últimamente cuando llegan allá al Polo Sur. Qué linda que sea la luna, redonda como una fruta, y se llega a caer. No, no sé qué es eso. No sé si sé ¿Y qué si es se llega a caer qué? ¡Qué golpe tan hijo de puta el que da! Bueno, y ahí se censura en ese momento el noticiero, porque esas son cosas que pasan en vivo y en directo, siendo las 4 y 19 de la tarde del domingo 6, y se nos fue ahí mismo esa corresponsal. Yo creo que ella está tomando un poco para mantener ese calor corporal. Y vamos ahora con Mile, Mile que nos tiene esa noticia y ella también estaba ahí presente. Adelante, Mile. Sí, mire, sí, tenemos un poco baja la señal, nos dicen que actives tu micrófono, cosas que pasan en vivo y en directo en noticiero, sí. Es la señal, mire, te tenemos. Sí. Buenas tardes, Chamir. Buenas tardes, televidentes. Estamos aquí con las primicias. Nuestro noticiero siempre tiene la noticia como pan caliente, primicias. Resulta que estoy en Luxemburgo en la primera huelga mundial de sofacamas. Los sofacamas están alteradísimos porque no quieren cumplir las dos Sí, funciones. nos dijeron Sí, que sí ellos querían quieren. cumplir las dos funciones. Sí, con ciertas restricciones, porque quieren además criar a sus hijos en un buen ambiente donde puedan desarrollar más específicamente una habilidad, o la de sentarse o la de dormir. Entonces, esa es la huelga que están haciendo para especificarse en una de las dos funciones. Sabemos, Mile, que también los camarotes y las camacunas están también haciendo protesta porque ellos exigen también los derechos que tienen los sofacamas. Claro, por supuesto, están asociados la Asociación de Sofacamas, la Asociación de Camacunas, la Asociación de Camarotes y la Asociación de Colchonetas también. La Asociación de Colchonetas, todos ellos unidos, ya sabemos que hicieron un sindicato, que hicieron el CMC.
Sí, por supuesto, el sindicato CMC, Camarotes Multicomplementarios. Camarotes Multicomplementarios. Bueno, cuéntanos qué dice el líder de los sofacamas. ¿Qué está diciendo en este momento? ¿Cuáles son sus declaraciones? El líder de los sofacamas está diciendo que ellos les encanta cumplir cualquiera de las dos funciones, siempre y cuando no sean al mismo tiempo. Sí, que sean al mismo tiempo. Claro, sí, puedes estar sentado y recostarte, sí. 5x4. ¿Cómo? 5x4. 20. 20. Sí, son 20 las asociaciones que están unidas en este reclamo. Sí, es verdad, 9x6. 54. Y ya sabemos que hay 54 firmas que se recogieron para toda esta huelga. Bueno, Mile, entonces vamos a desarrollar tu noticia más adelante. Sigue, por favor, en el lugar de la noticia, porque es súper importante para nosotros saber qué opina cada sofacama del planeta. Por supuesto, aquí estoy con el líder de la protesta. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos al lugar de la noticia con Carolina Cardona. Carolina Cardona, es que estaban pasando por aquí. Carolina Cardona, ¿está por ahí? ¡Hola, Carolina! ¡Pum, pum, 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 claro que sí, Chamí. Yo estoy muy contenta de estar acá desde Condoto, Chocó, con todos estos corresponsales tan internacionales. Desde Condoto, ¿y cuál es el titular de tu noticia? ¿Qué tienes para contarnos esta tarde? Esta casita que ven acá atrás es de la señora María Beta. Y la señora María Beta se acaba de inventar la cura para COVID. Acá desde Chocó, por eso estamos todos muy contentos. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa cura? Esa cura tiene muchos ingredientes. Tiene borojó, tiene chontaduro, tiene la sábila que viene de Huancojo y tiene otro ingrediente que la señora María Beta está reacia a contar, porque ella dice que es el ingrediente secreto y ella lo va a patentar. Muy bien, igual aquí en nuestro titular dice que el COVID en Chocó, y cuéntanos cuántas personas del Chocó van a tener esa primera vacuna. Ella ya ha vacunado a sus 5 esposos. Sus 5 esposos están vacunados porque ellos se tomaron esa bebida y están muy contentos. Rápidamente, ¿cómo se llamaban esos 5 esposos o cómo se llaman? Esos esposos se llaman Miguel Ángel, se llama Rafael, se llama Abeto, se llama Chamí y se llama José. José, muy bien, estos 5 esposos ya tienen la cura y ellos son los privilegiados por vivir con esta señora. Bueno, cuéntanos cuál es esa fiesta, porque sabemos que se declaró el Día Internacional de la Cura del COVID y en Chocó van a hacer esa primera fiesta. ¿Cuándo será? Claro, esa fiesta ya está empezando. En esta casita está próximo a llegar el presidente. También hay actores y famosos. Acaba de llegar Maluma con Madonna. Y están llegando diferentes celebridades. Bueno, ay, pregúntale algo a Maluma. ¿Lo tienes por ahí cerca? Claro que sí, Maluma, ven para acá. Maluma está un poco ocupado, pero le manda a decir que lo quiere mucho, que él es el pretty baby. Ah, bueno, muchos saludos para el pretty boy, pretty boy. Que sabemos que en Noticiero somos fanáticos de todos los artistas colombianos y todos los artistas latinoamericanos. ¿Quiénes van a estar en ese concierto, el Día Internacional de la Cura del COVID? Va a estar en primera fila el Papa Francisco. ¿El también Papa Francisco? El Dalai Lama. Va a venir también el presidente de la República, porque está muy orgulloso de ser el embajador de la cura para COVID. Y otra cantidad de famoso. Súper bien, 6x9. 6x9 acá en Chocó es 54.
54. Eso es ahí rozando la respuesta. Como siempre, muchas gracias, Carolina, por mantenernos enterados de toda esta actualidad. Y cuéntanos, esa es la casa de la señora, ¿por qué decidió pintarla así? Porque María Beta es hincha del Atlético Nacional. Entonces ella siempre todo lo tiene de Nacional. Ah, también va a invitar a Eguita, porque ella siempre ha admirado mucho a Eguita. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Volveremos más adelante contigo porque nos dicen que tenemos información de última hora con María José Sánchez. María José, ¿dónde te encuentras? Desde aquí, Shamir. Hola, mucho gusto a todos los televidentes. Estamos desde aquí, desde la isla de Chapultepec, con historias verdaderamente devastadoras. Nos informan que marca de shampoo local genera epidemia de calvicie. ¡Ay! Y bueno, ¿y podemos mencionar la marca, por favor, María José? Claro que sí, es Pelitos Brillantes. Pelitos Brillantes, y sabemos que está causando una calvicie así en masa, es como una pandemia de calvicie. ¿Qué opinan las primeras personas que han usado este champú? Definitivamente, ya toda la isla se encuentra sin cabello, Shamir. Las quemaduras en la calva son graves, grado 3. Aquí me encuentro, nadie sale a la playa, por vergüenza. Por vergüenza, y sabemos que hay unas declaraciones de la primera persona que estuvo afectada con este champú. ¿Qué tiene para decirnos? Tiene para decir que el champú huele verdaderamente delicioso, pero que le generó un ardor inimaginable en la nuca, en la espalda, y bajó, y bajó, y bajó. ¡Y bajó! Bueno, cuéntanos hasta dónde bajó ese ardor. Bajó, además de la nalga, le llegó a los tobillos y todo alrededor. Entonces sí, bajó demasiado. Sabemos que la gente... Es difícil que desaproveche estas oportunidades y ya sacaron la primera canción de Pelitos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es ese éxito? Ya sabemos que está número uno en Spotify y también está número uno en muchas plataformas. Así es, Shamir, comienza con un pequeño coro que dice, Pelitos, Pelitos, vamos por ti. Pelitos, por ti, Pelitos, vamos por ti. Y continúa así, pero en realidad... Es una verdadera mentira. Es una verdadera mentira. Y para estas Navidades la sacaron en versión villancico. Cántanos, por favor, ese villancico para todos nuestros televidentes. Claro que sí, Shamir, claro que sí. Estoy siempre al día con todos los villancicos. Pelitos, 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 pelitos. Así es el villancico, Shamir. Es el villancico, y sabemos que en la playa donde estás hay una nueva versión de micrófonos. Cuéntanos también dónde podemos conseguirlos, porque mucha gente en el chat está en este momento diciendo, bueno, María José, ¿dónde podemos conseguir ese nuevo micrófono de potasio? Claro, Shamir, es un micrófono verdaderamente nutritivo para nuestras noticias. Efectivamente, solo se consigue en la costa, solo se puede utilizar en la costa también, pues el calor es el que lo mantiene delicioso. Mantiene delicioso. Muchísimas gracias, María José, por decirnos toda esta información. 5x7. 5x7 es 40. Así es, Shamir. 40 y quedamos 40, pero yo quedo 35 contigo. Y vamos con la información de Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, que está ahí con nosotros, con toda esta noticia que tanto nos encanta, esas noticias jugosas. Así que, Andrés, ¿dónde te encuentras, nuestro corresponsal? Chan, 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 chan. Así es, Shami, me encuentro aquí desde un hotel muy prestigioso en los afueras de Buenos Aires, donde encontramos esta noticia increíble que nos dice que un reloj se ha vuelto famoso en TikTok. ¿Un reloj se ha vuelto famoso? ¿Un quién? Perdón. Un reloj. De esos de piso, de los que hacen cucu, cucu, cucu. ¡Ah, claro! Y bueno, cuéntanos cómo se volvió TikToker ese reloj. ¿Cómo lo logró? Pues mira, aquí nos encontramos en la casa... más afuera, que se puede ver allá al fondo, y hemos encontrado que ese reloj de un momento a otro comenzó a hacer TikTok, TikTok,
y no solo cucu, cucu. Así que lo filmaron sí, y ahora es la sensación, sí. Más de 1 millón de visitas. Sí, sabemos que había otro reloj que sí decía solo cucu, cucu. Sí, es correcto, Shamir. Hay otro reloj que también decía solo cucu, solo cucu. Bueno, Andrés, te veo con mucho resplandor. Cuéntanos, ¿dónde va a ser la rueda de prensa? ¿Va a ser ahí en el hotel? Por supuesto, Shamir, la rueda de prensa va a ser aquí en el mismo hotel donde vamos a traer al reloj, lo vamos a poner acá a que haga lo que lo hizo famoso y estamos esperando más alrededor de 10.000 personas. Obviamente te mandamos al lugar de la noticia porque te conocemos desde hace rato en TikTok como Andrew TikToker. Entonces, enséñanos ese baile del reloj que tanto, que se volvió viral. Claro que sí, Shamir, por supuesto, el baile es así. ¡Tarán! Nos dice el público que quiere que dé la vuelta completa. Por supuesto, Shamir, claro que sí. ¡Tarán! Excelente, y es mucho más excelente porque sabemos del peso de tu micrófono que nos ayuda también con ese cuerpo saludable, Andrés. Bueno, Andrés, ¿qué está pensando en este momento la TIC? La TIC en este momento está tratando de descifrar lo que el reloj quiso decir en su último TikTok, porque como bien sabemos, la TIC es esa transformación internacional de Cucus. La transformación internacional de Cucus está intentando transmitir lo que dijo este reloj en su último TikTok y no, y han podido descifrarlo, pero están esperando un poco para crear más ansiedad para poder que la rueda de prensa sea todo un éxito. Muy bien, que Andrés, para terminar esa transmisión, cántanos por favor esa canción del reloj, esa canción tan famosa, ese bolero. Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos con la canción, este tango que dice así: ¡Oh, reloj, cucú! ¡Oh, reloj, cucú! Tú que miras a Maradona desde el más allá. ¡Oh, reloj, cucú! ¡Ten piedad de mí, cucú! ¡Y seguimos! ¡Ten piedad de mi cucú! ¡Muchas gracias, Andrés! ¡Cuídate, cucú, 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 cucú! ¡Cuídate mucho! Y vamos ahora con las noticias con Ángela. Ángela María Cabrera, que ella nos tiene estas noticias. Adelante, Ángela, ¿desde dónde estás? ¿Sí? Nos dicen que... Sí, adelante. Muy buenas tardes, Shamir. Muy buenas tardes, televidentes. Nos encontramos aquí desde la Luna, donde hay protestas de las personas que viven en este lugar y nos dicen que hay sobrepoblación de piedras. Esto ha generado una gran conmoción en todas las personas que habitan acá. ¿Cómo te parece, Shamir? Muy bien, muy bien. Y cuéntanos acerca de esa persona que le sacaron la piedra. Claro que sí. De hecho, la tenemos acá. Tenemos aquí a la persona que le sacaron la piedra y la vamos a entrevistar. Señora, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido esta gran noticia que nos que le sacaron la piedra? Cuéntanos. Sí, me sacaron la piedra. Estoy furiosa por ese acto tan insolente. No, yo quería piedra, sí, papel y tijera. Sí. Pero me sacaron. Sí, sí, sí. Sí, me sacaron la piedra. Y sí me sacaron la piedra. Como puedes observar, Shami, ella quería piedra, papel y tijera. Pero bueno, sabemos que hay una persona que le cortaron el papel. ¿Qué sabe esta persona acerca de ese papel? Porque era un papel mantequilla. ¿Qué sabes tú acerca de la persona que le cortaron el papel? La persona que le cortaron el papel está muy feliz porque necesitaba una cuchilla para que le formara bien el vestido. Bueno, sabemos que de pronto las personas que están en la Luna les falta un poco el oxígeno porque nos están respondiendo un montón de cosas y es increíble. Dile por favor que es increíble el parecido de ella a nuestra corresponsal Arnovia del noticiero. Nos dice nuestro corresponsal en el noticiero que tienes un gran parecido con una de nuestras corresponsales en la Tierra. ¿Cómo te parece esto?
Sí, es que ella es mi melliza. Yo la mandé a la luna y yo ya voy para allá. ¡Ah! Oh, este noticiero siempre tiene noticia de última mano y sabemos esa gemela perdida de Arnovia aparece. Y es increíble porque la de la luna se ve mucho más joven. Claro que sí, Shamil, lo que no sabías es que, lo que sí, tú sabías, no sabía. Aquel que aquí en la luna el tiempo pasa más lento, entonces por eso las personas que están viviendo acá se ven más jóvenes de lo que realmente son. Súper, súper, la de la Tierra sí se ve de unos 71, la de la luna se ve de unos 46. Así es, Shamil, está muy joven y bella y todavía se ríe muy bien. Gracias, gracias. Volveremos más adelante contigo, Ángela. Muchas gracias por toda esta información. Y continuamos con todas estas noticias. Sí, ¿qué me dicen? Sí, que vamos con Melisa González, que está al otro lado, está en otro continente. Melisa, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludo desde aquí, desde Tailandia, donde está cayendo lluvia de meteoritos que está curando a los que tienen el virus. Es última hora. A los que tienen el virus, cuéntanos acerca de ese virus. Es un nuevo virus porque sabemos que ya encontramos la cura para el COVID-19, pero es un nuevo virus que salió. ¿Cómo se llama y de qué se trata? Sí, se llama Trocotó. Se llama Trocotó. Sí, se llama Trocotó y le está dando a todas las personas, pero están saliendo a las calles desesperados tratando de tomar todos los meteoritos que caen del cielo porque los está curando. Sabemos que el trocotó afecta un poco la vista y el oído y entonces nos tienen usando también tapa ojos y tapa oídos. ¿Y qué opina la gente acerca del trocotó? La gente está muy, muy contenta porque por fin se pueden quitar todas las cosas. Todas las tapabocas, los tapaojos, todas las sombrillas, porque están utilizando también sombrillas, están utilizando de todo para que no se les pegue tanto, sí, para que se les pegue menos el trocotó. Pero ahora con el meteorito van a estar curándose. Entonces, los que estábamos sanos, estamos por acá escondidos, porque afuera están todos los que tienen trocotó. Melissa, sabemos que un meteorito le cayó a una señora de 60 años. ¿Qué pasó ahí? Ah, ese meteorito, la señora era muy fuerte y logró salir de esa urgencia porque el meteorito le pegó muy fuerte en la cabeza y la hizo desmayar, pero le quitó el trocotó. Le quitó el trocotó y sabemos que también, por eso estás en una galería, ¿verdad? Sí, es que me tocó meterme aquí, es que afuera está impresionante, todos los del trocotó y aparte de eso también los del otro virus, el que se está acabando, el coronavirus, ese también, todos están afuera, entonces me tocaba esconderme y a todos. Sabemos que son acá, tus pinturas. Acá, es que acá hay más gente por acá, ahí escondido en las salas. Sabemos que esas dos pinturas son súper famosas porque estuvimos haciendo un documental en nuestra emisión pasada del noticiero. ¿Y qué quería expresar ese pintor ahí en esas dos pinturas que tienes detrás de ti? Sí, mira, esa es la permítame un minuto. Esta es la mirada de las flores al sol y la hizo un pintor muy reconocido llamado Miguel Barbarotti. Muy bien, Miguel. ¿Y la otra pintura? ¿De qué se trata? Y esta es de un florero, el florero de Llorente. El florero de Llorente, el florero de Llorente, ese sí, que trajo tantos conflictos y tantas cosas a sí, nuestro país. Tailandia. Sí, acá no, bien. Acá hay Tailandia, aquí hay Tailandia. Sí. El florero de Llorente de Tailandia. Ah, sí, es de sí, Tailandia. Sí. Porque sabemos sí, que sí. Llorente hizo muchísimos floreros. ¿Qué está opinando la FFP? La FFP dicen que ese florero fue el más histórico de Tailandia. Bueno, pero nos dicen que ¿qué significa la FFP? La FFP significa Familias Furiosas por el Florero. Familias furiosas por el florero, la gente se une, se empieza a unir para todo esto del trocotó. Ya estamos cansados de todas estas pandemias. Muchas gracias, Melisa, pero antes de irnos, cántanos la canción del trocotó. La canción del trocotó dice así: troco, trocotó, el troco, trocotó, te da y te da, y no puedes parar, así sí. Puedes parar,
El trocoto sí puede parar con el meteorito. Así, muchas así gracias, Melissa. Y vamos al lugar de la información con Diego Aparicio, que él nos tiene mucha información de primera mano y de última hora. Esa noticia caliente, Diego. Se agarra, no da cambio ese Chamir. Sí. Sí, ahí tenemos a Diego. Buenas tardes, Chamir, amigo mío, para ti y para toda la teleaudiencia. Hoy tenemos una noticia importantísima. Hipocondriaco murió. Murió de la risa luego de ver Sábados Felices. Eso generó un impacto impresionante porque el ruido fue estrendoso. Hasta se chocó una persona aquí cuando escuchó las risas del hipocondriaco. ¡Uy, terrible, terrible! Pero bueno, por lo menos hay personas ahí y están las autoridades para salvar a esa persona. Todavía está dentro del carro. Ya pudieron sacarlo del carro, inclusive aquí Arnoia está con nosotros, por favor, córrese un poquito, Arnoia, está aquí ayudando a sacar a toda la gente. Impresionante lo que ha pasado aquí, mucha gente ha dicho que saquen al hipocondriaco de la Asociación de Hipocondriacos, porque él, si se muere, que se muera, pero si se queda vivo, está mal. Muy bien, cuéntanos, Diego, ¿cuál era el modelo del carro y cuál era la marca, bueno, la placa, para que todas las personas sepan, porque sabemos que en este noticiero le damos la suerte a todas las personas que están sintonizando para que jueguen en chance el número de la placa de ese carro? La placa era ABJ998. Repito, ABJ998. El carro era un Aveo modelo 2019. Aveo 2019, bueno, ojalá lo haya tenido asegurado para que de pronto, es que perder toda esa plata sería muy complicado. Bueno, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la policía? Las autoridades dicen que van a estudiar la risa porque mucho del efecto que pudo haber pasado y el estruendo fue el eco de la casa. Como pueden fijarse ahí, hay como una cueva que hace que sea más ruidosa y muchos conductores se pueden chocar si se sigue muriendo de la risa el hipocondriaco. 18 dividido 3. Comúnmente eso da 6. Ay, pero se estaban dudando un poco, pero sabemos que es porque estás ahí también un poco nervioso con esto del hipocondriaco. Cuéntanos 5 enfermedades que se ha inventado ese hipocondriaco en el pasado. Él se ha inventado la sífilis gonocoila. Se ha inventado también la gripe alevar, ¿cierto? Se ha inventado también el chancro amarillo, el chancro azul y la ojitis con conjuntivitis. Ojitis con conjuntivitis, y bueno, ¿en qué consiste esta última? Esta última es cuando te arden los ojos, sin embargo, se acaban las lágrimas. Se acaban las lágrimas. Bueno, para todas estas personas que están llorando, bueno, esperamos que dejen de sufrir esta enfermedad que tanto afecta el corazón de las personas colombianas. Diego, volveremos más adelante contigo porque tenemos información de última mano con Mónica. Mónica, ¿dónde estás? Así es, Chamir. Chamir, aquí estoy. Estoy en el país de nunca jamás. Y tengo una noticia conmocionante. Campanita acaba de perder sus alas. Así es. Sí, pero te pedimos que actives tu cámara, por favor. Eso es. Ahí, Campanita acaba de perder sus alas. Bueno, y cuéntanos. Y eso es esto, yo sé que tiene muy triste a todo el país de nunca jamás. ¿Por qué las perdió? Porque por accidente se metió al rodaje de Piratas del Caribe y Johnny Depp con su gancho le rasgó las alas. Fue algo realmente devastador. Peter Pan no puede, el mundo de los trolls no puede. Sí. Perdón. Todo el mundo está llorando y las hadas mágicas hacen sino esparcir sus polvos a ver si pueden hacer algo al respecto, y es alucinante. Es alucinante, y por eso todas las haditas se unieron a hacer la coreografía de las hadas. ¿En qué consisten esos pasos, Mónica? La coreografía de las hadas es un movimiento realmente esplendoroso.
mueven sus alas, lloran, esparcen polvo, mueven sus colitas. Es algo hermoso. Bueno, ¿qué opinan en el país de Nunca Jamás cada vez que suenan las campanas de la iglesia? No, es que las... Sí. Bueno, sí, cuando las campanas de la iglesia están sonando, campanita, y el mundo de Nunca Jamás se regocija. Es algo realmente mágico, o sea, es música para los oídos, es como una traba galáctica. Es como una traba galáctica, ese es un nuevo término que estamos aprendiendo aquí en nuestro noticiero. ¿Qué están opinando la YMK? La YMK, Yoyos mirando hacia Kevin. Esa es una fundación de hadas que tienen yoyos y los están lanzando hacia la constelación Kevin en movimiento, a ver si en homenaje a Campanita pueden lograr que sus alas se recuperen. 6x8. 6x8, 48. Y sabemos que hay 48 haditas que también están unidas a esta fundación. ¿Qué dicen esas haditas? Esas haditas dicen que ellas van a poner su corazón y van a poner todos sus polvos mágicos para la rehabilitación de Campanita, que van a utilizar sustancias y medicamentos mágicos para que ella se pueda recuperar. Súper bien, Mónica. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por esta información de primera mano y ya volveremos contigo porque vamos con toda la información y ya les digo con quién continuamos, porque vamos con toda la información de Diego y Caterina, que tienen una noticia conjunta. Vamos con Diego y Caterina. Diego, ¿cuál es la noticia que tienes? Hola, hola, sí. Diego, compañero. Chamir. Sí, ¿cuál es la noticia que tienen? La escapada fue fácil. ¿Por qué? Hubo mucho voleo anoche. Muy bien, así. Y cuéntenos de hubo mucho voleo con esa escapada. ¿Quiénes escaparon? Unos gallos. Sí. Volaron. Punto. Unos gallos se volaron, es así, es una noticia contundente, pero bueno, ya ahora pueden hablar normal porque ellos siempre les gusta empezar todas estas noticias por palabras, pueden hablar normal. Cuéntenos, por favor, Diego, ¿qué fue lo que opinaron esos gallos? ¡Ca, ca, 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 ca! Básicamente eso quiere decir que ellos en estos momentos se encuentran asustados y quieren volver a su granja. Caterina, ya tuvieron algunos pollitos. ¿Qué opinan los pollitos? Los pollitos están desahuciados, destrozados prácticamente porque perdieron a su padre, ¿cierto? Así que ellos se sienten un poco heridos. Se sienten un poco heridos y muy bien, vamos a despedirnos con esa canción de los pollitos que ustedes dos cantan, así que adelante. Los pollitos, esa es la canción, muy buena. Esa es la canción. Bueno, muchísimas gracias porque vamos al lugar de la noticia con Catalina y Mónica. Catalina y Mónica, que nos tienen noticias. Muy bien, Mónica, ¿cuál es la noticia? La noticia es que una ballena acaba de explotar por exceso de velocidad. Bien, una ballena acaba de explotar por exceso de velocidad. Y cuéntenos, Catalina, ¿a cuánta velocidad iba esa ballena? Sí, mira, pues se dice que esa ballena venía unos 500 mil millones de bytes. De bytes, porque la velocidad de las ballenas se mide en bytes llenas. Claro que sí, claro que sí. Ajá. Bueno, Mónica,
¿Qué características, cuánta edad tenía esa ballena? La ballena tenía 85 años, estaba realmente anciana y no saben, pues si una ballena sí. que corra tanto es porque tiene mucha energía acumulada por el exceso de alimento que comía diariamente. Sí, bueno, yo es difícil dejar pasar esta pregunta, ¿iba llena o iba vacía? Claro, iba llena, iba llena, llenísima. Iba convulsionando del borojo y de todo lo que se había comido allá en la costa. Bueno, sabemos que pudieron entrevistar a Elena la ballena. ¿Qué dijo Elena? Claro. Elena la ballena dice que ella un swan funzón. Y entonces ella dijo, ay, Dios mío, ¿qué fue esto? Y mira que cuando ya la ballena quiso ir más despacio, pues que nos dimos cuenta que era una ballena. Muy bien, Mónica. En el alfabeto ballena, sabemos que la ballena pronunció algo antes de hundirse del todo. ¿Qué fue lo que dijo? Y es como San Juan. Sí, súper, súper. ¿Y qué nos quiso decir? Bueno, ya ustedes que saben la traducción, ¿qué fue lo que nos dijo? Aquí voy, sabemos que tenía contacto con Preciosa, la de la era del hielo. Entonces, bueno, ¿será que dejamos la preocupación o seguimos preocupados para que ustedes nos adelanten más la noticia? ¿Qué tenemos para mañana? Para mañana tenemos una noticia muy importante. El ratón Pérez le robaron los dientes. Terrible, terrible. Y Cata, ¿qué tenemos para mañana? Pues mira que dicen que en Brasil están lloviendo, hay una lluvia de colores, de todos los colores, amarillo, azul, rojo, violeta, sandía, todos los colores habido y por haber inimaginado en la cabeza de nosotros los hombres. Muy bien, y le invitamos a toda la gente para que recoja todos esos colores porque ya se viene la temporada escolar, entonces eso va a traer grandes ahorros. Muchísimas gracias a ustedes dos porque vamos con Sandro y Melisa que nos tienen para desarrollar una noticia. Sandro, ¿cuál es la noticia? O Melisa, ¿cuál es la noticia? Sí. Acuerdo. Casa de Ángel. Yo quiero que me resuman esa noticia. ¿De qué se trata la noticia? Un María se cayó del cuarto piso. Muy bien, un María se cayó del cuarto piso. Sabemos que un María se cayó. Sandro, ¿por qué se cayó María? Porque María se fue. Sabemos que María cogió con Atra, porque por eso sabemos que estás ahí en la base de los buses de circular con Atra. ¿Qué dicen ellos? Ellos fueron testigos. Efectivamente, Shamir, ellos presenciaron todo el episodio donde María se fue por la ventana y se cayó desde el cuarto piso. Sabemos, Melisa, que tienes una relación de amistad desde hace muchos años con María. ¿Y por qué María hizo eso? Es que estaba visitando mi casa y por eso se cayó, o sea, es que estaba ahí tomándose el café y llegó el perro y le ladró y entonces se asustó y entonces, sí, por eso se cayó del cuarto piso de mi casa. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntenos entre ustedes dos, digan a la vez esa última frase que dijo María antes de caer. ¡Ay, huevo!
puede ser, sí puede ser. Sí, puede ser. Me confundí, me confundí. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y bueno, Sandro, esperamos que puedas coger bus hoy domingo. Sí, precisamente hoy sale la línea express del circular. La nueva línea express, para que ustedes la estén tomando, es una línea que es 50 pesos más costosa, pero te lleva muchísimo más rápido. Eso es tenemos el patrocinio de Conatra y su línea express. Muchas gracias y vamos ahora con Juan y Ángela. Juan y Ángela, ¿dónde están? Claro que sí, aquí estoy. Muy bien, Juan, cuéntanos la mitad de esta noticia y Ángela nos contará la otra mitad. Claro que sí. Hoy se celebra el Día Mundial de Saturno. Estamos muy contentos acá con todos los astrónomos, astronautas, que están muy felices por el aniversario de Saturno. Muy bien, sabemos, Juan y Ángela, que ustedes están en el mismo lugar, pero es impresionante cómo cambia el atardecer en esos lugares que están. Sabemos que ustedes están a menos de 100 metros. Claro que sí, Shami. Lo que pasa es que como es el aniversario de Saturno, entonces en unas partes del mismo lugar se ve en atardecer y en otros lugares se ve como la tarde más iluminada. Ese es el gran fenómeno y por eso es que se celebra hoy el Día de Saturno. Muy bien, Juan, ¿qué dicen los iluminados? Dicen estar muy feliz porque ellos se sienten atraídos por ese anillo. Por ese anillo, sabemos que es un anillo particular. ¿Cuáles materiales contiene este anillo? Claro que sí, es una combinación de madera, metal y piedras preciosas. Muy bien, madera, metal y piedra preciosa, único en el planeta. Y bueno, ¿qué dicen los saturnianos? Ángela. Los saturnianos están muy contentos. Ellos han planeado durante 9 meses para que sus hijos pudieran nacer en esta fecha. Entonces, se están produciendo muchos nacimientos en este día. Están muy contentos los saturnianos. Bueno, ¿cuál es el nombre que tienen todas las mamás para los niños que nacen en este día, Juan? El nombre que le tienen a estos niños es Saturday. Saturday. Todos esos niños van a ver muchos con estos nombres. Pero bueno, sabemos que es una fecha muy especial. Muchas gracias a ustedes dos por esta información conjunta. Porque vamos ahora al lugar de la noticia con... Arnovia y Andrés. Arnovia y Andrés, ¿están por ahí? Sí, adelante. Muy bien, cuéntanos la mitad de la noticia, Andrés. Sí, aquí estamos y la mitad de la noticia desde acá, desde Chapultepec. Podemos ver cómo Maradona se apareció. Maradona se apareció. Y bueno, Arnovia la tenemos en las calles de Argentina. Arnovia, ¿qué fue lo que dijo Maradona cuando se apareció? Se apareció y dijo que iba para México a ponerse el sombrero allá. Para ponerse el sombrero. Bueno, cuéntanos, Andrés, con eso del sombrero se dispararon las ventas de sombreros. ¿A cómo está un sombrero mexicano en este momento? Un sombrero mexicano en este momento puede estar costando unos 5,000 pesos, lo que es equivalente a $25. Nunca se había visto ese precio. $25. Y bueno, Arnovia, sabemos que como estás en Argentina, el Papa Francisco fue hasta allá. ¿Qué está opinando el Papa? Está opinando que el coronavirus ya se acabó. Pero bueno, y también, ¿y qué opina de Maradona? Ay, que él volvió a resucitar a ponerse el sombrero porque él dijo que seguía siendo el rey. Que seguía siendo el rey. Y sabemos que hay una fiesta hoy donde se van a levantar la sotana.
tanto en México como en Argentina. Cuéntanos, Andrés, ¿cuántos curas se van a levantar la sotana? Sí, es algo increíble. Parece que alrededor de 6,437 curas van a levantar su sotana el día de hoy. ¿Cuántos, Arnovia? 4,766. Muy bien, porque sabemos que en Argentina también. Y como tenemos una multinoticia, sabemos que Andrés va a concursar en el la primera maratón de natación en pro de todos los niños de México. Así es, me estoy preparando justo en este momento, estoy a punto de lanzarme al charco y por eso me cogiste en ese momento, justo cuando me preguntaste por la noticia, aquí iba yo a lanzarme al charco. Muy bien, y vamos a ver, Arnovia, ¿te has lanzado al charco alguna vez? Porque mira, descubrimos que tienes una gemela y está en la luna. Ella está en la luna y yo me tiré al charco y exploté así hasta fui a la luna. Bueno, quiero decirte que te vemos también más joven. Te ves más joven que la de la luna. Bueno, es un poco incrédula y vamos a terminar con ustedes haciendo esa coreografía, porque mira, Andrés, se dispararon y se volvió viral ese baile del reloj que hiciste, pero vamos a volverlo mucho más viral entre dos. Así que adelante. Claro que sí, vamos a hacer el baile del reloj. Vamos, Arnovia. Tras el reloj de Arnovia hay que echarle un poquito más de aceite. Vemos que el reloj de Andrés vuelve a aparecer, pero el de Arnovia está fallando un poco y volveremos más adelante. Y vamos para una noticia. Voy a preguntar a Estudio a ver si podemos hacer una noticia entre Mile, Carolina y María José. Esto es nunca antes visto. Muy bien, vamos con Mile, Carolina y María José. Así que adelante. A ver desde dónde estamos. Muy bien, María José, buenas tardes, ¿cuál es la noticia? La noticia, Shamir, nos comentan que se congela el continente africano. Se congela el continente africano. Se congela el continente africano y Carolina, ¿también ya ha llegado el hielo hasta allá donde estás? Claro que sí, Shamir. Estamos todos congelados aquí en la India. Están en la India y Mile, ya ha llegado la ola de hielo hasta ti. Sí, claro. Acá en Sudáfrica estamos también congelados, todo el mundo tiene calentadores, la ola de hielo se vino fuertísima y está congelando el mar Índico también. María José, nos piden que nos des una explicación, por favor, por qué el hielo ha llegado a estas partes, pero tú sigues todavía descongelada, porque vemos el mar ahí todavía. Efectivamente, Shamir, el mar se derramó y ahora yo estoy muy arriba en el Polo Norte, aquí me encuentro cálida y sabroso. Mientras que el hielo cayó hasta abajo de África. Vemos que ya has comido un poco del micrófono. Sí, Shamir, efectivamente fue inevitable. Fue inevitable. Y bueno, y cuéntenos que ya hay muchos artistas que se han manifestado desde diferentes partes del mundo y han cantado una canción para mandar esperanza a todas estas personas, como en su momento también lo hizo Michael Jackson, y se unió con muchos artistas cuando cantó We Are the World, We Are the Children, pero también queremos conocer esa nueva canción que estará en las voces de muchos artistas en el 2021, así que vamos a escucharla a tres voces. ¡Adelante! Saving Africa. Saving Africa. Es una letra sencilla con la finalidad que todas las personas en el mundo se la aprendan. Saving Africa, que estará en muchas voces. Carolina, ¿cuáles artistas de la India? Tres artistas de la India que van a cantar esta canción. El Dalai Lama, Mafu Rafa, La Mafu Nueva Rafa. Revelación, ¿sí? Y Rafa Mahu.
Rafa Mahou, Rafu Mahá y Rafa Mahou y Miley, tres artistas mujeres que van a cantar esta canción el próximo año. Claro, Malaika, Cyndi Lauper y Madonna. Muy bien, y María José, necesitamos que nos digas esos tres artistas hombres, pero comiendo micrófono. Ya ustedes saben que es el primer noticiero nutritivo para que compren todos estos accesorios. Recuerden que en cada emisión vamos a estar rifando tres micrófonos para las primeras personas que nos escriban a www.noticiero.com.uc, porque estamos transmitiendo desde otro país. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por toda esta información. Y necesito en este momento que todos los corresponsales y corresponsalas prendan sus cámaras. Quédense ahí ustedes, por favor, porque este noticiero siempre se despide en cada emisión con la coreografía de los corresponsales. Para que ustedes vean cuántas personas teníamos alrededor del mundo. Así que cuando yo cuente tres, vamos a hacer esa coreografía que siempre ensayamos, porque a todos le decimos que sí. Así que uno, dos, un, dos, tres, va. Es una coreografía diferente y quiero agradecer a cada uno de los corresponsales y corresponsalas por haber dedicado esta hora de transmisión. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con estas noticias improvisadas. Volveremos en una próxima emisión y recuerden decirle a todo que sí, porque la imaginación es sin límites. Hasta pronto y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Bye.